Todas, hoy os traigo el bujol del mes de mayo y vamos a empezar con dos libros que se me olvidaron del mes anterior, que me llegaron o los compré el último día de mes y son el tomo número 9 y el tomo número 13 de relatos terroríficos de Yunjito. Como os digo, eh, me llegaron a final de mes y no me dio tiempo a meterlos en el bujol de abril, pero que sepáis eso, que aunque salgan en el de mayo, son del bujol de abril. Bueno, otro de los libros que me llegó en una caja literaria fue La Ciudad de los Ladrones, de África Beltrán, que es de tipo fantasía y demás, que además dice que es la autora de la saga mística. También yo cogí, porque lo vi por ahí, El Mystery Box, que es el detective de este caso, eres tú, el caso de la mujer Pez, que es de Iván Tapia. Es este tipo de aventuras que tienes que ir descubriendo cosas y además viene con ilustraciones. Bueno, también me llegó en una caja literaria, en, si no me equivoco, lecturioseando. Me llegó el arte oculto de volar de Frances Gómez Guillamón. Eh, ya habréis visto, iréis a ver el unboxing, que es de editorial Onyx. Ahí lo podéis ver. Y tiene bastante buena pinta. También yo adquirí, porque quiero leer por lo menos un libro en inglés al mes o cada dos meses, The Snowman, de Joe Nesbo, eh, que es, se hizo una película y bueno, pues tenía ganas de leerlo y lo adquirí en inglés. También me llegó por parte de la autora de Siete días para Marte, Carlya Ferrer, la segunda parte que es 20 días. Y bueno, tengo muchas ganas de leerlo. A ver qué tal. Y luego en otra cajita literaria, la de Cajas Inolvidables, si no recuerdo mal, me llegó un libro que ya tenía yo, pero en su primera edición, las historias de Caleus, de Cagliari Ferrer, de la misma autora. Esta es la segunda edición. Yo tenía la primera, que era mucho más finita. No sé en qué se diferenciarán. Tengo que hablar con la autora a ver qué tal, porque además cambia el ISBN y todo. Pero bueno, me llegó esta edición. Otro de los libros que me llegó en digital... Es El Carcelero de Almas de María del Carmen Llopis Feldman. Eh, y bueno, dice 10, 11, 12. Barco, un libro, un destino. Me llegó en digital para descargarlo. Y bueno, lo tengo pendiente de leer. Otro libro que ha entrado en mis estanterías es eh, por 13 razones. Me ha entrado en digital, ya que gano un sorteo. Os voy a dejar la portada por aquí. Y bueno, es eso todo lo que me ha entrado. Luego me llegó de una amiga. La cuarta víctima de Mary Jusquet, que es una escritora eh, nórdica tipo Camila Lager, es un estilo. De edición anticipada me ha llegado La mala semilla de Tony Aparicio, de editorial Suma, y bueno, le tengo bastantes ganas ya que tenía muy buena pinta. Luego, por haber adquirido un libro de ella en físico. Nos llegó a varios este micro relato, El origen del inframundo, de Sandra Adrián, que creo que es autopublicado por ella, si no me equivoco. Sí, y además me ha venido filmado, dedicado por la propia autora, así que estoy encantada. Un libro que adquirí para una lectura conjunta es Talios de el elegido de Morgael, de San... Radrian, que es autopublicado. También otro que le tenía muchísimas ganas es en inglés y es The Amityville Horror de Jay Anson. Es en inglés completamente, pero es la historia de esta famosa casa que dice, este libro eh, te aterrorizará hasta que el infierno esté dentro de ti. A ver, también adquirí el número 11 de Relatos Terroríficos de jung que me quedan por leer eh, este, y por adquirir el 10, el 15, 16, 17, 18, no me quedan tantos tomos. También este que le tenía muchísimas ganas de hace tiempo, que es C.S.A. Lincoln, de José Cabrera. Ha sacado más de otros de otros personajes famosos. Este es José Cabrera y un libro que me ha hecho llegar el autor que es Historia de una bruja de Adrián López Castaño que viene dedicado y viene con un marca páginas en una cajita literaria en el Correo de verde me llegó Ley no dividido de Joel Charbono no sé si se pronuncia así correctamente con su marca páginas a juego por parte de un autor me llegó un pasado anónimo de Javier Martínez Villanova, que es así tipo thriller y estoy deseando leerlo. También me llegó por parte de Editorial Algar, Algar dos libros que son de 7 de Anabel Botella y El Mercurio, el azufre y la sal de Manuel Nonídez García. Y bueno, estos son todos los libros que han entrado en mis estanterías en este mes de mayo. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.